Malditos es una denominación que creó Arturo Jaureche desde la revista ¿Qué? Cuando se hace una reedición del libro La traición de la oligarquía en la memoria de David Kelly de Casella, que lo hace la editorial Sudestada que tenía Ortega Peña y Duhalde, y Jaureche en su introducción hace la referencia de que hay muchos malditos en la Argentina. Y esto es cierto, bueno, acá los compañeros han hecho referencia, algunos son más malditos, otros menos. En Balcadre, por el hecho de tomar las armas en la mano y ser detenido en Tacorralo, tuvo cierta repercusión el hecho. El hecho de Liborio Justo tuvo cierta repercusión también porque era el hijo del general Justo, que en 1936 ataca directamente al presidente norteamericano. Pero hay otros totalmente silenciados. Hablando de los malditos, que son algunos solamente, porque hay muchísimos, y sí, y va a haber, porque héroes anónimos, de héroes que salen del pueblo, que están en los barrios, son miles y miles, no entrarían en tomos. Lo popular y la lucha hasta el fin, hasta sus últimas consecuencias, son, ¿no?, características esenciales de ambos malditos. Uno es Gregorio Levenson Marcus, el Goyo Levenson, y el otro es el entrañable Cacho en Bar El Cadri. Cuando nos juntamos, o nos juntábamos allá por el año 99, 2000, y surgió esta idea que después se cristalizó en la investigación sobre los malditos, íbamos recibiendo mucha información y en un momento se planteó la idea de ir tras los malditos de la izquierda tradicional argentina, ¿sí? Y ahí Norberto dijo, bueno, nos vamos a meter en un brete importante en aquel momento, porque claro, había que superar un doble vallado sobre ellos. Estaba el ninguneo o el silenciamiento de la historiografía de la clase dominante, ya sea en su versión liberal conservadora o en su versión nacionalista de derecha, y estaba también la demonización propia de la propia historiografía oficial de cada uno de los partidos de la izquierda tradicional argentina.